buenos días, muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros este fin de semana, ya terminando la semana. Hoy es viernes, culminamos una semana de trabajo muy agradecida. Una servidora, Edith Febles, con todos ustedes, con los que nos ven a través de Teleradio América 4512, dependiendo su señal de cable, con los que están en Estados Unidos y en cualquier parte del mundo, porque he visto Países Bajos, Costa Rica, Colombia, Perú, México, España, bueno, a toda esa gente que ayer reportaba yo desde los puntos que están mirando. Esta es una semana particularmente en la que quiero agradecerles y agradecerles a todos los que dan seguimiento y participan a través de nuestras redes sociales, particularmente del canal de YouTube. Yo se lo decía a ustedes apenas hace 3 días que llegábamos al 1,000,000 de vistas y hoy puedo decirles que nos estamos aproximando al 1,200,000 vistas. Es decir, vamos creciendo rápidamente, la gente está compartiendo el contenido. No olviden decir si les gusta. A los que están en el chat a esta hora de la mañana en vivo, pueden decir desde dónde nos están mirando. También suscríbanse, eso es importante. Yo quisiera de alguna manera gestionar, estoy ideando algún modo para que los dominicanos y dominicanas que viven en cualquier lugar del mundo, en los confines de la tierra que nos estén mirando, puedan participar y dar su palabra. Eso es una cosa que me interesa. Y les pido ideas. Ustedes pueden ingeniarse y decirme cómo podemos hacer, poner un número de WhatsApp para que manden sus mensajes grabados, una opinión de los dominicanos ausentes, hacer una sección los viernes, no sé. Se me ocurren miles de ideas, por cartas, por escrito, por la red social, como sea, pero es importante que la voz de ustedes o las voces de ustedes también se escuchen aquí. En el día de hoy yo tengo un programa que les invito a que vean. Por un lado tenemos a Zenaida Méndez, que viene desde Nueva York. Es una dominicana muy reconocida en el mundo periodístico, por ejemplo, en el mundo del activismo político también. Zenaida ha sido una luchadora, es una mujer que participa en espacios decisivos e importantes del estado de Nueva York. Dirige uno de los centros que es referente para la comunidad latina, no solo para los dominicanos, por lo que allí se hace. Y hoy queremos acercarnos a conocer eso y a tomarle el pulso a esta comunidad. Así que atención a todos esos dominicanos y dominicanas. Yo tuve la oportunidad de conocerla en el viaje que hice recientemente a Nueva York, que me invitaron, y de hecho ella me entrevistó allá. Me toca a mí ahora. La otra parte que quiero compartir con ustedes es algo que está pasando en el Consejo del Poder Judicial. Yo quiero darle una información que es muy importante, muy relevante, y que no ha sido informada a este país. De modo que eso lo haremos en el segundo bloque del programa. Antes, quisiera así rápidamente hacer un resumen, una mirada a lo que hemos hecho esta semana. De los temas que más han impactado, que ha tocado el corazón de la gente, es de la tentativa de rapto de una niña. Tenemos las imágenes. Esa chiquitina, y ven ustedes cuando la trabajadora doméstica, que fue convencida vía telefónica, salía con ella, entregó una caja fuerte donde estaban los documentos personales de la familia, los pasaportes, visados. Esto ocurrió en el sector Evaristo Morales. Tenía también dinero, las joyas. Después iba a entregar 2 televisores, pero lo más fatídico de eso fue la tentativa de entregar a la niña. Se salvó porque Dios quiso, o sea, eso fue un milagro. Vamos a darle seguimiento a este caso. De hecho, yo tengo para el lunes diversas experiencias parecidas, porque hay un incremento de las llamadas telefónicas, que aquí le llaman inteligentes, que es que a la gente la duermen. Entonces, las familias que tienen trabajadoras domésticas en su casa, incluso los mismos parientes, pueden ir inducidos por la idea de que van a salvar a alguien. En el caso de ella, le dijeron que su jefa había tenido un accidente y que había matado a un niño y que necesitaba dinero, y ella a ese tipo que está ahí le entrega la caja fuerte. Pero lo peor, porque a fin de cuentas los materiales, los bienes materiales siempre se pueden recuperar, fue la tentativa de entregar a la niña. O sea, ellos le dijeron: nosotros tenemos al papá de la niña, venga, que el papá quiere que la traiga. Le dijeron los lugares específicos donde estaban los bienes de la familia, o sea, era alguien que había o tuvo información desde dentro. Este es un caso que está en la policía. Yo tengo más información sobre este caso y sobre otros casos, y el próximo lunes voy a estar compartiendo un programa especial sobre esto. Los que han vivido experiencias similares, escríbanme y cuéntenme, porque el lunes vamos a estar desarrollándolo. También esta semana, como ustedes saben, todos los viernes yo hago un recuento de las entrevistas fundamentales que hemos hecho. Evidentemente, lo ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido tema puntero esta semana. Nosotros comenzábamos con una entrevista que hizo Carolina Santana a Josefa Castillo, la consejera que levantó la voz cuando ocurrió el avasallamiento de Miriam Germán, de la jueza Miriam Germán. Veamos lo que nos dijo aquí, o parte de lo que nos dijo aquí Josefa Castillo. Yo me desesperé, yo me sentí frustrada por un momento,
me sentí incluso hasta, sentí cierta como humillación, me puse como en la ropa de ella por todo ese avasallamiento con que ocurrieron las cosas, y veía que ella con tanta calma contestaba, y también vi su impotencia cuando dijo, si esto fuera de doble vía, habría también que preguntarle cosas a usted. Muy sabia respuesta la que dio en ese momento. Entonces, ante otras respuestas importantes que dio sobre la condición de su hijo. Pero real, efectivamente, yo creo que fue algo de muy, muy, muy mal gusto. Y también me lleva a suspicacia el silencio de todos los demás. Edith Febles, La Cosa Como Es. Como ustedes saben, ella daba esa entrevista, hubo una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde posteriormente tanto ella como José Ignacio Paliza se retiran del escenario porque no, dicen, no, aquí las cosas no están como se acordaron. Y bueno, este es un tema que se profundiza y que ha seguido, sigue en pie, o sea, ha seguido esta semana y probablemente siga hasta que ese Consejo Nacional de la Magistratura culmine la labor de seleccionar a los jueces partes de la Suprema Corte de Justicia. Sobre el mismo tema, invitamos a la socióloga Rosario Espinal, ella habló largo y tendido. Esas entrevistas, por supuesto que están completas en mi canal de YouTube, yo solo los viernes les saco un pedacito para recordar qué es lo que hemos trabajado. Vamos a ver a Rosario Espinal. De las asombradas, sí. Como hay muchas otras personas, con lo que ha hecho o no ha hecho el presidente de la República. Esto no es un juego, esto no es trivial, lo que ha pasado es muy importante, y lo que ha pasado, además de ser muy importante porque ha sido violatorio ante las cámaras, ante los presidentes de todos los poderes, lo que ha hecho el procurador realmente es indigno, inadecuado y, para usar un término popular, chapucero. Entonces, ante esa situación, vuelve a repetir lo mismo en su declaración de anoche. O sea, no fue una disculpa, fue justificarse y justificar lo que hizo. Entonces, si inadecuado fue lo primero, más es lo segundo. Entonces yo creo que desde el lunes 4 de marzo he planteado que lo único que procede es la destitución del procurador. No hay de otra. Edith Febles, La Cosa Como Es. Esta semana también hemos continuado indagando sobre las acciones y la vida de la magistrada Miriam Germán. Alguna gente incluso ha mandado documentos o ha querido participar. Nosotros propusimos una entrevista y de hecho la realizamos con parientes de dos personas que en su momento fueron salvadas por decisiones de la magistrada Germán. En momentos en que en el país la cosa era mucho más difícil, donde si un juez le llevaba la contraria al Ejecutivo podía ser objeto incluso de cualquier tipo de situación. Ahí tienen ustedes a Roberto Santana, estuvo preso, fue llevado sin expediente y la magistrada dijo, sin expediente no hay caso. Eso era la libertad. Y ella corrió ese riesgo y ella lo hizo. También entrevistamos, además de Roberto Santana, que estuvo acá, como saben, es director de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, funcionario en diferentes áreas. Estuvo también Mari Cantizano, cuyo esposo, Ramón Almanzar, fue arrestado y fue llevado donde la magistrada Germán, que tuvo que tomar una decisión valiente y que la familia, ambas familias estiman que fueron decisiones cruciales que le salvaron la vida. Ellos, que han conocido el trabajo de Miriam Germán durante años, vinieron aquí a este programa para dar su testimonio. También quisimos invitar a un especialista en redes sociales, en esa comunicación que ahora está más, digamos que más intensa. La gente va a los celulares, ahí es que se comunica. Uno nota manipulaciones, nota también cómo lo tratan de hacer. Así que Raúl Vaz, que tiene su propia empresa, que es mercadólogo y que es abogado, estuvo acompañándonos en el día de ayer. Agradecemos a Raúl. Como nos acompañó también Juan Miguel Pérez, que es sociólogo. Juan Miguel Pérez abordó todo el tema político desde la sociología, y yo creo que hay unas frases que él dijo, que de hecho hay dos personas que en Instagram tomaron esas frases y la pusieron en su estado, en sus historias. Vean ustedes lo que él dice, porque de alguna manera apela a un bien más alto de los humanos, que es el respeto a la persona. Lo que ha ocurrido, las lecciones fundamentales, y a la gente que nos está mirando, aquí nos ve mucha gente,
dominicanos y dominicanas que están fuera del país, gente comprometida con este país, ¿qué nos queda? Tener esperanza, pero una esperanza que se lleva a cabo a partir del granito de arena que cada uno de nosotros podamos tener, desde cualquier dimensión que podamos tener. Aquí hay que defender, como decía George Orwell, la decencia ordinaria. Es decir, la capacidad de poder comunicarnos y de poder comunicarnos con respeto. Decía Kant, Immanuel Kant, que solo hay personas donde hay respeto. Edith Febles, la cosa como es. Que solo hay personas donde hay respeto y la defensa de la decencia ordinaria. Con este mensaje de Juan Miguel Pérez, digamos que llegamos y hemos hecho un recuento de los principales momentos que hemos vivido en este programa durante la semana. Cuando regrese de la pausa, yo quiero plantearles un tema en el cual le voy a pedir mucha atención. Es algo que está ocurriendo en el Poder Judicial. En este momento está suspendido, aunque eso está vestido de unas vacaciones, el inspector general del Poder Judicial. También está suspendido el contralor del nivel inmobiliario, de la jurisdicción inmobiliaria del Poder Judicial. Ambas cosas son parte de todo un quehacer enrarecido del ambiente que hay en este momento. Yo les voy a explicar algunas de las cosas a las que he tenido acceso, documentos que he recibido, informaciones que tengo, las que pueda, y de cosas que probablemente pasen en los próximos días por venir. Eso lo hago cuando regrese de una vez.